Vale, la pista está fría todavía. Sale a calentar un poco las ruedas y trata de cogerle el punto al trazado. Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros. Leclerc, Sainz y Max Verstappen. A juzgar por los entrenamientos de hoy, nos aguarda un fin de semana de Fórmula 1 excepcional. Les damos la bienvenida al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los coches están ya situados en la parrilla de salida. Disfruten del espectáculo. A 2.285 metros sobre el nivel del mar, el aire enrarecido del Autódromo Hermanos Rodríguez supone un desafío único no solo para la pericia de un piloto, sino también para la eficacia de su motor. 17 curvas forman una vuelta de este circuito de 4,2 kilómetros. Esperen velocidades increíbles de más de 354 kilómetros por hora y adelantamientos en las zonas de frenado de las curvas 1 y 4. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy.
La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy. Y Max Verstappen está a su lado. Y este es el resto de la parrilla. Leclerc, Russell, Sergio Pérez y Sainz. Ocon, Ricciardo, Tsunoda y Mick Schumacher. Magnussen, Fernando Alonso, Lando Norris y Bottas. Gasly, Zhou, Alexander Albon y Lance Stroll. Latifi y Sebastian Vettel sale desde la cola de la parrilla. Ya falta poco para la salida, así que volvamos a la pista, donde está todo el mundo preparándose. Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio.
coche de delante va muy lejos. A 2,3 segundos. Magnífica actuación del equipo ganador aquí, en el Gran Premio de México. ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? Sin querer reducirlo solo a eso, creo sinceramente que en buena medida se ha debido a la calidad del coche. La habilidad del piloto es muy importante, sí, pero si detrás no hay un equipo fuerte, no vas a ningún sitio. Cuando logras combinar un piloto excelente y un coche increíble, es cuando ves resultados como el que hemos presenciado hace unos momentos. Y aquí está, un equipo que sabe lo que es subirse al podio y que vuelve a ocupar el puesto más alto. Una carrera y una victoria sublimes las de Ferrari. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David, pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Hoy le doy el premio al piloto del día, a Charles Leclerc. Ha estado imparable y ha sobrepasado a sus rivales con facilidad. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.